Y yo de que, what? Y yo con el celular, what? 1000 años después. Yeah, estamos caminando en lo que sale Mía. Pues sí, no, porque es como un clásico también. But I, it's happening often enough to describe it. And it's always the same. It's like a pressure, or like someone's like pulling in the middle, right there. It's like to the right, right? Either that, or there's like a light. Ya llegamos a L.A. Llegamos a la realidad de la locura. Oigan, esta se la pasaron a Martha Stewart mientras yo me fui. Llevaron las niñas de... Sí, pero van a ir como en 2 días. Mi mamá viene como en 2 días. Y estas anduvieron de que... De Aesthetic TikTokers. Hicieron un picnic. Vieron el Super Bowl y todas andaban de rojo, que no sabían ni quién jugaba. Y lo hicieron una Carlota. Este era Carlota, ¿verdad? De limón. No, está de limón. Y brownies. Postre de limón. A ver, otro. Hoy me dio el cedro todo. Yo dije, ¿qué onda? ¿Qué? O sea, Johnny. Ajá. Pero, por la receta está bien bueno. Güey, la cosa más difícil del universo, pero no hay que darle ayer porque se va a caer en segundo. ¡Amor! ¡No, güey! No, yo no es tan fan del limón, la verdad. No sé por qué. Voy a... La verdad, yo no he ido muy bien con mi dieta. Nomás la rompí el Super Bowl y obviamente hoy. ¿Estás a dieta? ¿Qué? ¿Sí? Yo andaba muy gordita navideña. Si no, necesitaba estar dieta para la boda, la verdad. Y qué bueno. O sea, según yo me iba a poner a dieta desde mucho antes, pero bien, bien la apliqué como 2 semanas antes. Buenos días, manas. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? De regreso en Los Ángeles. De regreso con mi mano. Que ya volví a Los Ángeles también. Desayunando, obviamente, taquitos mañaneros en aluminio. ¿Por qué no? Ya volví. Ya voy a volver a grabar normal. Obviamente me pegó antes de irme a bueno, sí le subí el vlog, pero fueron varios días en uno antes de irme a Florida, porque andaba como que la lluvia a mí me afecta. No la lluvia, el cambio de tiempo así como que no. A mí me gusta que esté así como está ahorita. Y luego pues sí, ya fuimos allá. Espero les haya gustado el vlog, que ahorita ni he editado, pero para este entonces ustedes ya lo vieron. La verdad le digo a mi hermana ahorita que malamente yo estaba como que no con la mentalidad de que del break, de que vámonos, vamos a disfrutar. Estaba como muy estresada, como cuando ya traes mucho acumulamiento de pendientes o así, de que no, no. Pero ya estando ahí, obviamente sí disfruté, sí. O sea, de que estaba pensando, qué bueno que hicimos esto. La familia, los tíos de ellos, ni te he platicado, lindísimos, ¿vale? Que, no, sea, no tienes idea, boda, o sea, wey. Son un amor, ¿eh? Ni sé de quién era la boda. La boda fue de Ross, el primo de Josh. O sea, el papá de Ross, el tío Rob, es hermano de la mamá de Josh. Entonces es por el lado de... Ah, los tíos crecían mucho. Sí, los tíos, ajá. Sí, 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 lindísimos, lindísimos. ¿Por qué fue ahí? Porque ella, la novia, es de ahí. Ah, ya. Entonces, voy a tomar esto. Sí, de mi flu bomb que hago, porque o sea, me ando enfermando yo también. Yo también, amanecí con la garganta como que... Yo también. Y a ver qué tal. Pero no, y aparte la familia de la novia de Puerto Rico. Entonces, no, bueno, o sea, lindísimos, qué bárbaro. Pero lindísimos, o sea, y súper buena gente, súper divertidos. Estuvo muy bonito todo. Sinceramente, sí estoy de que, ay, qué padre. No puedo creer que ya pasó, ya que ya fuimos y venimos. Y pues ya nos vamos el domingo con Vale también a Monterrey. La tirada era que, pues viene mi mamá, pero mi mamá yo llegué con unos 2-3 días, pero lo que pasa es que mi mamá se enfermó, entonces ya no iba a llegar el día que llegó, entonces va a venir en estos días mi mamá. Yo creo que no pasa de 2-3 días, la verdad,
y luego nos vamos a ir a Monterrey, Josh, Mia, Valer y yo. Y pues Valer ya se queda ahí, y luego Josh y Mia y yo nos regresamos el jueves. Y mi mamá se va a quedar aquí con Ale y con Michi y Maren. Entonces vamos a lo que ya saben que les he platicado, hacernos estudios y cositas así. Y pues ya después de Monterrey. Yo espero en Monterrey aprovechar. De domingo a jueves. Sí, de domingo a jueves. Todas las citas que quieres. Ya sé, güey, pero es que mi papá me super sentenció, porque obviamente yo pensé que voy a hacer Botox, el pelo, ya saben, de inventar, y mi papá que, no, espérate, tómate esto en serio, primero vienes a lo primero que los estudios. Me regañó, literal, mi papá. Pero ya, ayer hablé con él y me dijo que ya tenía casi todas las citas, menos ¿sí? una cosa que tú no le habías contestado o algo así. ¿Te lo pasó el tuyo? Hey, please. Sí, sabe oh jet, pero... No, no sabe tan mal. Pensé que ibas a ver... No, ya sé, pues yo lo hago. Con esto curo a las niñas. ¿A poco? Oye... Sí, de verdad, te lo juro. Fíjate que sacamos limones, cortamos limones de tu árbol de atrás. Está súper bonito. También toronjas. No, mandarinas hay. Pero ya no hay. No. Ya no tiene. Ya no lo sacamos. Abrir, pero por la escuela de Michi hay un árbol lleno de mandarinas. Güey, sí vi el video que subió Ale. Güey, se me antoja tanto. Se ven bien ricas las mandarinas y como que ni lo pelan el árbol, porque siempre que paso por ahí hay mandarinas en el piso. ¿Y tú recoges? Pues sí, sí me bajé a recoger. Sí, ya sé, sí vi el video. Y estaba todo viaba de que no va a tratar de olvidar de que. Sí, y me dio pena y me regresé. Pero te digo una cosa. Ya me di cuenta que como que la tierra de acá es bien fértil, porque las flores están bien bonitas. Y hay un No es nada más eso. Es también el clima, güey. Hay un chorro de árboles llenos de mandarinas, llenos de limas. Ya no, pero güey, es mucho el clima, porque aquí está bien rico, o sea. Sale el sol más seguido, pero no se queman porque no hace tanto calor como en otros lados. Bueno, el caso es que tus limones los recogimos y son un chorro, entonces hay que hacer algo. ¿Y si están buenos? ¿Sí? Para las limas, sí. Muy bien. Lo voy a decir. Voy a ver si lo puedo poner aquí. El flu bomb. Búsquelo en TikTok como el flu bomb. De esta... Para la gripa. Ajá. Es miel. ¿Limón? ¿Miel de abeja o miel de maple? Perdón, salud. Abeja. Salud. Gracias. Ok, limón, miel de abeja. ¿Lima o limón? O el verde, pues. Limón. Ajá. Una gota de aceite de eucalipto. Ay, no tengo, no manches. Ah, pues consigo. ¿De dónde lo sacas? De Whole Foods. ¿Y para qué más lo usas? Para esto. Qué random, no sabes. Ay, pues güey, la gente que sí le gusta como que aromaterapia, sí. Ah, es para aromaterapia. Ay, pues no sé, vale, me estás preguntando como si fuera doctorado de cosas de estas. O sea, pero yo es lo que uso y sirve. Y luego ajo, jengibre y cayenne pepper. Creo que esos son todos los ingredientes. Güey, tengo un chorro de preguntas, o sea, apenas verlo. El ajo como picado, puré. Sí. El jengibre como, ¿cuánto? Ajá. El jengibre en cuadritos. Y el ajo también. Es que lo que pasa es que, o sea, se infusiona. Como que fermenta, güey, ajá. Entonces, tú lo pones así. Pero era demasiado líquido, poco todo el líquido de limón. No, espérame, es que todavía no acabo, es que no me dejas hablar. Por cada, haz de cuenta que de cada cosa que les mencioné, obviamente tengo que poner de que uno es una cucharada así, pero no me la sé ahorita, vengo manejando. Pero por cada ¿qué digo? Por cada tanto, cada porción le pones no me acuerdo si una taza de agua o tres cuartos de taza de agua. Nunca en mi vida había pasado por aquí, Lito. ¿Qué, güey? Es Wijo. Estamos pasando por Wijo, el área gay-ish de LA. Te lo juro por mi vida. O creo que sí, pero había entrado por muy, acá. Mucho porque... Uy, vale. Mira, aquí llegué a dejar mi pasaporte, mi licencia, mi dignidad. Aquí está el Abby. Mis zapatos. No, el Abby está en downtown. No, ya pasamos el Abby. No. ¿Cómo que el Abby? El Abby no está en downtown, está aquí en WeHo. WeHo. Sí, aquí es donde es el Gay Pride. Aquí, por aquí pasan padre. Los camiones en junio. Sí. Quiero venir. Pues en junio, Manuel. Sí.
Uy, cuántas divertidas no me di por aquí, por este río. No, se me hace que sí había venido, pero había entrado de esta parte, porque es una calle de como 1000 carriles acá, ¿no? No, para dar la vuelta acá. Ya la pasamos, pero verías muy, muy estresada por lo de los jengibres. Estoy que segura que vino un Shake Shack por aquí. Aquí hay un Shake Shack. No, ya lo pasamos. Ah, ok, pues ya sí. Ajá, si has pasado por aquí, claro. Claro. Pero nunca has venido de fiesta aquí, ¿vale? En Uijo. No, apenas el jueves. Neta. Bueno, has vivido. Es que tengo una despedida de soltera de mis dos mejores amigas y va a ser acá. Ah, eso, sí. Por eso vine. Y luego, bueno, no. Pues sí, por eso, o sea, era tu tira de... Es que vean, Vale tiene su despedida de soltera, o sea, viaje de despedida de soltera de sus amigas aquí en LA este fin de semana. Literal, así. Fue casualidad. De mis cuatro mejores amigas, de mis cinco mejores amigas en la vida, dos de ellas se casan en abril. Ajá. Y nos llevamos mucho porque nos fuimos, o sea, dos, esas dos y yo nos fuimos de intercambio. Ah, mira, ese acá, güey, sí. Sí, sí. Ay, no, que ya lo pasamos, güey. Pues es que yo también venía con lo del flujo. Y entonces la despedida de soltera es aquí, entonces vamos a venir. Total, como yo ya sabía que Valerie iba a venir este fin de semana y de casualidad, Gad, la boda era un fin de semana antes, yo le dije a Vale, oye, pues vente, o sea, un fin antes para que tú te quedes con Ale y las niñas en lo que yo y yo vamos ese fin a la boda. Y luego ya regresamos, convivimos y luego ya tú te vas a la fiesta. Y todos los trucos. Y yo pues sigo de mamá luchona, ¿verdad? Y por luego, eso fui la mamá de las niñas. Por eso fue la mamá luchona en estos días. Que déjenme les digo que cuando ya te habías tardado. Tanto Michi como Mía llegaron súper temprano a la escuela. Michi nunca siempre llega visto, temprano a la nunca escuela. Nunca antes visto. Michi siempre, porque la deja Josh. Mía, mira, en el kinder de Mía ya viste, llegan las mamás todavía ahorita. O sea, porque el kinder no pasa nada. Y entonces, oye, ¿ya viste esa película? Sí, ya la vi. Yo la empecé a ver y como que no me encantó. No, es que miren, les voy a decir cuál película. ¿Cómo se llamaba? La de Maestro, con Bradley Cooper. Maestro, ajá. Ahí te va. Siento que se enfocaron mucho en el estilo de vida del compositor. Sí. Y no se enfocaron en el arte del compositor, de entender qué es lo que hacía, por qué llegó a ser quien era. Es que no sé ni de quién es. No, ni yo, güey. Nada más empezamos pues a... es una persona de verdad, pero... La, o sea, la como director y como actor Bradley Cooper, mis respetos. O sea, pero qué lástima que el guión no estuvo como... al tiro. No, güey, they didn't dig deep enough. O sea, en lo que importaba más. Se enfocaron más como que en su forma de ser, en su estilo de vida, en sus preferencias sexuales, que en el arte de la composición. Entonces decías, ok, sí, esa persona, pero ok, pero ¿por qué era quien era? ¿O por cuál era su gran don? Yeah. Eso no lo especificaron suficiente. Yo no la terminé, la empezamos como que... Sí. Sí, la neta no. ¿Qué te iba a decir? ¿Entonces no te gustó el vestido que compré? No, para nada. La verdad se ve súper como que... O sea, pues... Como que de otros años, pero no era en a good way, ¿sabes? Ay, qué hueva. Sí, la tela como que no. No, a mí tampoco me encantó. Dije, X, lo voy a comprar por si acaso. Es que te voy a decir una cosa. Hay unos vestidos, es que Vale anda buscando vestidos para esas bodas. Y yo acabo de andar buscando vestidos para la boda a la que fui. Bueno, no vestidos, pero también para el rehearsal dinner, así. Hay muchos vestidos que yo aprendí. Cuando compras vestidos como que de noche o de boda, cambia mucho ya puesto. Y después de estar puesto, que te lo probaste todavía, obviamente ya que te arreglas cambia mucho más. Sin embargo, tienes que tener el buen ojo para la tela. Es que te digo una cosa, calidad. Yo normalmente me siento bien abajo, como que me siento hundida. ¿Cómo le hago? Me siento bien contenta, me siento bien feliz para allá. ¿Cómo que? Toda India María. ¿De dónde? Como mi abuelita Eva cuando no le puso frente. Yo casi siempre tengo vestidos largos. Cuando veo uno bueno, me lo compro porque luego me choca andar como ando ahorita. Me choca andar Patricio como ahorita. Como ahorita. Oigan, de es que no sí encuentro. ¿Sí o no? Y quedarme con lo menos peor. Mira, le abrí y me veo mejor porque ya me está dando el sol. Güey, eso sí es bien cierto.
típico que cuando no andas buscando vestido dices, mira qué bonito, uy, pero ahorita ni para qué gasto, o no tengo evento. No, yo y cuando no gasto. Tienes magno evento, mira, ni uno. ¿Y qué yo decir? Yo fíjate que sí me compré así dos que acabo de descubrir ahora, cuando estaba embarazada de Maren, creo. Sí, de Maren. Me compré dos de que, ay, mira, pues acá puros. Y ahí los tengo y no los he estrenado, ni me han sacado del apuro, pero... No, pero sí te van a sacar, ajá. Ajá. Sí me los probé ahora para esto, pero como que no. Oye. No eran para esto. ¿Sabes qué me compré también que no estrené? Que lo peor es que en las dos bodas quiero que sea un vestidazo, ¿me entiendes? Sí. ¿Quieres brillar en lentejuela? Mega. Güey, pues yo me compré un suit, o sea, no suit, tipo un conjunto de que pantalón y, o sea, está súper playero. Está súper J-Lo. Fíjate que no puedo creer, aparte de que pues está bien difícil buscar ahorita en febrero, la neta, o sea. Ay, sí, está horrible porque traes todo el cuerpo de gordita navideña y de que, güey, ¿cómo voy a andar enseñando estas caras? No, bueno, ya, ¿verdad? Pues tú qué. De que, no, o sea, de que todavía ni estás en primavera, ni sí. estás en invierno. No, no sabes lo que tampoco. Me costó. No sabes lo que me costó allá, como que el mindset de que, güey, mi mente todavía está en invierno y vamos allá y es de que. O sea, pues es playa. La ironía, porque vale, estaba el hotel. Nos quedamos en el W, está súper bonito. Estábamos en Fort Lauderdale y estaba literal enfrente de la playa, güey. Yo decía, qué bonito. Pero, güey, allá también de que nublado. Frío. Nublado, no frío. Tipo el clima de Santa Mónica. Ay. De que está la brisa, de que. O sea, está en playa, pero. Canción del picnic y vamos a ir a la playa. No, les hubiera ido. No. No, con mis hijas, ahorita en la playa, se meten al agua. No, se pues emocionan sí demasiado. Wey. Pues sí, Maren no, hombre, sí. Wey, digo que Maren mugrero. Iba corriendo sí, como no, creo que el Ana Guevara. Mejor andaba expulsión. De Ana Guevara. Te lo juro. Es que Vale y Ale lleva, hicieron un picnic bien bonito. Fíjate que grabé un chorro. Lo voy a poner. Ajá. Bueno, lo voy a poner, en, no sé si en este blog o por ahorita ya vieron para saber a lo que nos referimos. Probablemente lo puedo poner en el video de cuando yo no estaba. Pero Maren, haz cuenta que es cero deportista, cero de salió la mamá. Se bofea. Se bofea, prefiere estar comiendo, prefiere obvio. Estar de que. Tirando bola. Ajá, tirando bola, o de que mi, que la carguen. Luego, se bofea. Sí. De que. Y Michi y Mía son bien intrépidas, de que sí. no les da miedo y se tiran sí, y todo yo. Y así. No son tan hiperactivas. Bueno, me hace un poquito más, pero Michi, si trae ganas, súper sí. Si no, uh-huh. también es de que quiero sí. ver la tele. O sea, Michi es mitad Josh, mitad Abril. Mía es igualita que Josh. Y ajá, Mía, Maren, y Maren no. es Abril. Pero las llevamos a un picnic y estaba enorme. Todo abierto. Y Maren andaba de Ana Guevara de que soy libre. Y corría así, sola. Y aparte corrí bien chistoso. Como que, I'm free. Corrí así de lado. Sí. Sí, como yo. Güey, la verdad. La voz de Limas. Te digo que vale, en todos lados. Ya eres súper señora. Sí, vale. Ya. Es que lo que yo no un entiendo árbol, es por qué no lo cosechan, árbol, güey. Con mi mamá. Yo tengo un árbol de aguacate. ¿A poco? ¿Y si te da? Sí, ¿o de qué en un futuro van a estar? No. ¿Tienes está aguacate? En la terracita que tenemos. Ahí mismo. Y no tienes a mi mamá ahí cada martes que mi hijita vengo por mis aguacates. No, la temporada, güey. O sea, sí, no, pues como las no toronjas. No florecen todo, ajá. Entonces. Diga, las mandarinas que tengo en la casa. A mí eso es lo que no entiendo aquí en la casa, que, o sea, ya no los arrancan y no los usan, ¿o qué? Te aseguro que esas personas van al súper y gastan y los compran. Porque hoy tenemos que hacer las goodie bags de las niñas. Entonces. Sí, Michi quiere unas galletas que venden en Target, pero las que ya compré desde el viernes. Le dije, Michi, no van a estar rancias. ¿Para llevar? Ay, esa calle se llama Amor. Amor. Sí, para llevar. Ok, ya les compré su bolsita. Ah, tengo que comprarle las palomitas para que me dé palomitas. ¿Por qué palomitas? Porque no me gusta dar azúcar, no me gusta dar. O sea, quiero darle porque a los niños. I like it. No, pues obviamente es un snack que, o sea, es rico, pero las de Lesser Evil, que no es malo. O sea, siento que es algo que todos los niños pueden comer y les gusta, pero no es chocolate o no es como que. Tan propenso a lo de las alergias. Pero ¿y qué? No tiene nada rosa. No, obviamente, también, típico cuando tu mamá te hacía la piñata, que siempre, bombones, ¿por qué? Porque ajá. la bolsita de bombones ocupaba mucho espacio en la bolsita. Ya, vamos a hacer bolsitas. Obvio. O sea, ya compré las bolsitas y todo.
y es la bolsita y va a llevar adentro su bolsita de palomitas y 2-3 trucos. Sí, una cosa les traje sorpresa, te vale. A las niñas, ay, yo no les he comprado. Pero se les compra. Pues yo. Valentine. Pues yo. Yo. Pues yo. Yo ya lo tengo. Ah, es que el año antepasado creo que les compré unas canastitas tipo, no son canastitas, son tipo de Valentine's, también pedorras, pero ahí les echo. Oye, y a Paco también le dejé ahorita unas sorpresas. Ay, cueri. Sí, ahorita nos ponemos de... Cupida. De cupida. De cupidas. Sí, lo que pasa es que pues ya, güey, ya tengo que despertarme, ya tengo que espabilarme, sí, y regresar. Güey. La verdad, o sea, es que, oigan, ya no es lo mismo a los 37. O sea, sí me pesan gachísimo las desveladas. Muy, muy feo, la verdad. Muy gacho. Yo digo que estoy bien preocupada, Abril, que de hecho por eso quiero que me des de tus electrolitos. Como la despedida es de jueves a domingo. Entonces, se juntaron, nos van a tocar eventos súper padres. ¿Sabes qué? Magnesio. Tienes que tomar un chorro de magnesio, electrolitos. Te tienes que llevar el Celtic Salt de la casa. No sé qué es, o sea, porque, digo, sí sé que es magnesio, pero ¿por qué magnesio? ¿No es para ir al baño? Magnesio y potasio. Es que, güey, estoy tratando de acordarme porque... y el... o sea, espérate. Primero déjame acordarme también qué más. Apple cider vinegar. Sí, te lo tienes que... Bueno, apple cider vinegar, el caso es que vamos a salir magnesio el jueves y el viernes. Güey, yo ya no aguanto esos trotes desde mucho. Y como un pues día que, wey, de una novia y otro día es de otra. Ni modo de que, ay, neta, el segundo día de que... Ajá, porque yo te iba a decir, ay, güey, una noche llévatela tranquila. O sea, no quieras, wey, de que no. Spring break los dos días. No. Sí, sí. Mira, te voy a decir una por cosa, estoy Vale. Preocupada, güey. Te voy a dar un consejo y se los voy a dar a todas. Lo que vayas a tomar, no le mezcles. 100%. Y también, lo que vayas a tomar, que sea buena calidad. Deja tú, por eso también dijimos, nos trajimos algunas botellas desde allá, de que porque el vodka tamarindo, el Cardimán, pues, güey, obviamente te va a ir del hachi. No, güey, escúchame. Entonces dijimos, porque acá salir es bien caro. Entonces dijimos, hay que hacer una super pre para ya llegar y en la mesa nada más pedir una que otra botellilla. Y lo que pensé, y yo muy inteligente, dije, güey, yo te voy a recomendar el tequila de allá. O está bien gacho, o está bien caro, de que el de la Kendall Jenner o cosas así. Entonces, no, pero espérate, nada que ver. Para empezar, no para mantenernos, cierto. Entonces nos vamos a mantener con el mismo. Ajá, güey, yo tengo un sorbete de tequila en la casa. Pero, o sea, no, la neta, yo ya acabo de aprender más de sobre los tequilas que no tienen additives. Hay un chorro de tequilas que como que en vez de añejarlos más, por así decir, que no les sé los términos correctos, güey, les inyectan un chorro de como que syrups y así. Ajá. Y bueno, eso es lo que te friega. Yo siempre tomo Casa Amigos. Bueno, mi truco siempre es desde antes de salir dejar un vaso enorme de agua y dos Advils para que... Okay. El Advil no, es puro mugrero. Ya no tomes Advil. No, es blood thinner. No. Quítate las Advils. Lo que tienes que hacer es ni siquiera tiene que ser el vasote de agua, o sea, con que sea de 8 onzas. Lo que tienes que hacer es tener siempre Celtic Salt, ¿ok? Te vas a poner esa sal en la lengua, porque esa sal es la que va a llegar a realmente hidratarte, güey. Porque está llena de electrolitos. Y luego que tu lengua pruebe la sal y después el agua. ¿Pero porque, es antes o después de salir? Antes y después. O sea, tienes que estar hidratada antes y después. No voy a empezar desde ahorita, güey. Sí, cabrón. La neta sí, es súper importante eso. Los electrolitos y los minerales. ¡Ah, su! Vamos a darnos un estiradón. Un estiradón magno de grupo. Güey, pero va a estar perro. Neta, ya quiero todo. Ayer estaba haciendo el Jeopardy. El Jeopardy. Ay, qué padre, güey. Sí. Va a estar que perro. Ah, bueno, ¿y luego qué? ¿Van a ir al Abbey qué? Ah, vamos a salir el jueves. El jueves vamos a ir al Abbey. Y el jueves se llama... el jueves el tema es Getting Wiggy With It. Entonces vamos a traer pelucas. Lentejuela. Qué cool. Y luego... ¿Ya tienes outfits para todos? No tienes idea de qué me voy a poner por el día de lentejuela. ¿Qué? Vas a llorar cuando... Bueno, no me lo he probado, ojalá que se me vaya bien. Si el de tu boda. Moría por ese, pero la neta está muy plateado y pues yo no soy novia, por más que quiero. ¿Robar cámara? Pues no. ¿Sabes cuál me voy a poner?
¿Te acuerdas el que usaba Michi cuando se disfrazaba de Ariel? No. Sí. Pues ese era mío, ¿no? O me lo traje de Los Ángeles cuando empecé a comprar. Cuando empezaste, ajá. Ese. Ese, güey, está perro. Ay, claro, güey. Es morado clarito. Y me lo voy a poner con las botas negras esos, que me regaló esos, Paco. Esos vestidos fueron mi primer éxito en mi carrera de compradora. Porque me acuerdo que los compré. Ay, güey, los deberías todos de en Monterrey fue como que llegó la lentejuela y se vendieron demasiado. Güey, los deberías de guardar de recuerdo. Yo tengo vestidos que guardo de recuerdo de que el que sí me tengo puse, de recuerdo, pero de que pues en eventos de padres. Ajá. Bueno, cuando compré esos vestidos fue como que el hit. Bueno, ese se vendieron un chorro. Y luego el viernes vamos a ir a este evento que te digo. Y el viernes el tema es Bows Before Vows. Entonces, o sea, coquet. Sí, no, no es coquet. Y entonces Adriana, güey, es que Michi no sabe que es coquet. Pues es que, güey, Michi está muy joven para eso. Bueno, el caso es que hicimos unos moños bien grandotes y los guantes ahí. Es todos de negro ese día. Ah, y los estoy guantes. Buscando una. Ay, de hecho, sí quería ir a Pasadena. ¿Vamos? Pues sí, pero ya estamos aquí. Pues sí, pero si alcanzamos a ir. Ahí está el Salvation Army que bueno, está vamos, chava. Vamos aquí y lo vamos allá. Es que, güey, quiero ir a un at home. Hay una. ¡Ay, güey! ¿Por qué? Yo también. Hay una wicker tray que quiero. Una scallop wicker tray. Oye, ¿qué y at home tiene la una. Memoria, pero Home Goods también tiene. Ayer también dije, quiero ir a esa tienda y ahorita ya no me acuerdo cuál era. Aquí. Pues vamos. Ah, sí. Fuimos al Dollar Tree a comprar los snacks, algunos snacks para el picnic. Y uh-huh. había de que Maruchan, güey, en realidad, pero decían ramen. Y Michi dije, I want ramen. Y yo dije, Michi. Ok, Michi. Entonces, ok, cuesta un dólar. $1.25. $1.25, Iván. Queja. Les voy a dar un PSA a todas. PSA. Public Service Announcement. PTA. El Dollar Tree ya no cuesta un dólar, cuesta $1.25. Yo estoy muy ofendida. Eres la única. ¿Sabes desde cuándo? Desde que me casé. ¿Qué? Era años. Años eso. Era la única que no sabía, güey. Pinche dólar. Me la hizo. Tengo años pagando más y yo ni cuenta. Bueno, va a ver. No puedo creer lo que acabo de ver. Y ya tengo la mesita, yo solo quiero las sillas. Ay, no puedo creer. ¿Qué hago? Quiero. Les recomiendo, vengan ahorita por estas. Estas son muy buenas para cuando haces comidas afuera, que la carne asada, que lo que tú quieras y quieres tapar tu comida y los moscos. Yo le quito estas cositas, pero son súper prácticas. O sea, hay de muchas que le quitas y le pones, no tienen ni idea cómo alinear. Está súper bonito, yo también lo quiero. Mande, papi. Ali. Estoy bien cagada porque me dice que sí y que no. Le dije que esto sí, este cuadrito sí, ese no, eso no. Yo te dije que eso sí, los chiquitos sí. Pues sí, güey, pero necesito más de este tamaño. De esos que nada más los uso bien poquito y ya. Ay, pues tú los echaste al carrito. Tú me preguntaste que sí, que no. Yo te dije que sí, que no. Y yo traigo un conejo. Está súper bonito mi conejo. No. Este sí, este que me escogiste para mí así. Pero, güey, no sé si traemos presupuesto para esto. Yo me decir qué. Es neta, Abril. Sí, está bien bueno. Este vale, lo encontró. Amamos. Ah, yo sí me voy a llevar este porque está súper bonito. Ve. A mí no me gustó la parte de abajo. Fíjate las flores. ¿Tú crees? No, sí, güey. Este sí. Sí, de liviana. Sí. No, sí, sí tiene buen lejos, claro. Que tiene buen lejos, pero no, ¿verdad? El cerca no. Esto no. Me gustó nomás el. Ajá, me gusta el beige, nada más, la verdad. Pero se lo puedo quitar. Sí, se lo puedo quitar. Pero ¿cuánto cuesta como para andar quitando? Bueno, lo dejas aquí, me lo presto un rato. Esta como Blackstein padre. Y también tienen más grandes, güey, pero ni esto te la puedes llevar a Monterrey. No, también los tacones. Está súper bonita. Me debería comprar una más grande, ¿verdad? $9. $9.99.
Y este como que X, nomás. Sí, no sé, sí, no sé, ni yo tampoco. Porque de repente se me da el pedo, la verdad. Bueno, esos dos. Este conejo que está súper bonito, obvio. Esta es la que no estoy tan segura. Mucho la al Marshall. Te digo. O sea, no un chorro, pero o sea, ya. Vale, me dice, ay, hay que andar juntos. Y yo, ay, no me caga. Es que me caga estar esperando o que me estén esperando. Ay, tu vida más o menos rara. Les encanta andar juntas. Sí. A mí me encanta andar sola, que a él, o sea, yo, de que, ay, ya cara aquí, ya quiero ir allá. O me encanta, que me choca, me estén siguiendo, sentir la presión, como que ya me tardé mucho. O sea, por eso cuando andan sola, cuando yo me mudé a Los Ángeles, mi mamá que, ay, mi hijita, pobrecita, anda sola. Y yo, mamá, me encanta, yo andaré contigo. Digo, claro que me encanta que ande mi mamá, pero esperar a mi mamá en las tiendas. No cualquiera. Y vale, mi mamá sí, les encanta como que andar juntas, mía. O sea, me encanta, por ejemplo, de que, ay, ¿cómo ves? ¿Te gusta? O sea, toparnos y encontrarnos. O sí, compartir comentarios. Eso sí, eso sí me encanta, lo que no. Pero ya al principio de que en sus marcas listos fuera, solo yo. Es súper señor, la verdad. Oigan, me encanta molestar porque... Así nos vemos, Val y yo, porque ya estoy esperando los comentarios de que tratas bien mal a tu hermana, o tu hermana te habla bien feo. Amamos. Ay, se me antojó un sushi. Sí. Ella jura que yo lo vi. Ay, mira las chaquetas esas cobitas. Cuando ven a Marshall por esas chaquetillas, están hermosas. Miren, ay, güey. Ay, se me cayó. Esto obviamente no me queda extra small, pero... A ver. Es una, pero la verdad no me encanta. No me encanta el fit. Es que esta es otra marca de las que yo tengo. Sí, me gusta el fit. No me encanta que se vea mucho, la verdad, honestamente. Este es large. Las que yo tengo aquí son M de esta marca. Seven for All Mankind. Pero la M es otro estilo la que yo tengo. Esta sí me gustó mucho. No me encanta el zipper. Pero I don't care. Hoy me lo voy a comprar. Oigan. Vale, compró. ¿Qué? Te dije. Es que oigan, la marca House of Harlow, cómprenla, yo les he dicho. Es buenísima para aretes, es buenísima para vestidos, para blusas. Es súper buena calidad. Te adorna muy bien todo. A mí me encanta. Es la marca de Nicole Richie. Y me compré unas. No, vengan. Corona Marshall de Home Goods. Es súper bonita. ¿La qué? La de Sincerity. Sí. Compren. Pero eso es más tipo de sábado. Y House of Harlow todavía tiene mejor calidad. Oigan, compré. No, es que. Corran a Home Goods a comprar unas canastas de una de scallop. ¿Cómo se dice? Qué divinura. Vean qué divinura. Compré chiquita, mediana. Quería la grande, pero no tenían. Y compré en esta. Ay, no, hermosa. Y ve las servilletas que compré. Me muero. Soy toda una señora. Vamos a ir a Michael's. Vamos de regreso. A matar tiempo. A Monterrey, que pasamos por donde vivías al principio, por The OC. Sí. Estaba Deloitte. Y yo a ver Paco. A ver, neta. Porque Abril fue el dentista. Y entonces vamos a unas clases de la tarde. Y luego vamos a ir Michi. Veo. ¿Qué ves? No. Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la A. Y luego vamos a ir a Target porque Michi quiere comprar unas galletas para llevar mañana en Valentine's. Estamos en el Dollar Spot. O sea, parecen de verdad que acaban de soltar los dulces de la piñata. Uy, y todas quieren agarrar todo. Es que está surtido la sección del dólar. Mande. ¡Bárbaro! Está bien bonito todo, la verdad. Para Marencita, bebé y mía. Cuestan $1. Obvio. Obvio, sí. ¡Mary! ¡Mira! ¡Maren, mira! ¡Venga! ¡Mary! Muy bien, mía. Sí, qué bonito, mi amor. Te están saliendo hermosos. Las bolsitas de las niñas de este año. Uh-huh.